Chávez vive, la patria sigue. Buenas tardes, camarada vicepresidente. Buenas tardes al pueblo venezolano. Como usted bien lo dijo, nos encontramos hoy aquí en el estado Carabobo, en la parroquia Catedral, municipio Valencia, en una empresa que se llama Festimoda. Esta empresa fue creada aproximadamente en el año 1988, de acuerdo al acta constitutiva, y es como una especie de una tienda por departamento, ¿verdad? Hay diferentes tipos de mercancía, textiles, juguetes. En este caso, estamos verificando específicamente la parte en lo que a juguetes se refiere, motivado a la proximidad de la fecha decembrina y del advenimiento de nuestro querido Niño Jesús. Hemos encontrado varias irregularidades. A pesar de que hemos estado en esta guerra económica, siguiendo las instrucciones del comandante presidente Nicolás Maduro, las instrucciones directas de usted, recibidas ayer en la noche, igualmente de la parte operativa del órgano superior de defensa para la economía, el mayor general Ever Josué García Plaza, así como también el general en jefe Padrino. Aquí no, hoy me encuentro acompañado, vicepresidente, del vicealmirante José Manuel Sequeira, jefe de la SODI Carabobo. Se encuentra también a mi lado el delegado de la jefe de la delegación de Carabobo por la REDI Central. También tenemos al mayor Carlos Medina Zambrano, del Cuerpo Inspectores, así también como las camaradas compañeras Alfred, Natalie y Adriana del INDEPAVIS. Tenemos representantes de CADIVI, del Ministerio del Trabajo, del Frente Francisco de Miranda, de la milicia. Todo el equipo unido en esta fiscalización que hoy se está realizando. Estamos en el pleno centro de Valencia. Y aquí, como le estaba explicando, camarada vicepresidente, sí hemos encontrado irregularidades, y empezamos con que mucha de esta mercancía, casi un 95% es mercancía importada, de acuerdo a la información dada por el Cuerpo de Inspectores, pero con la situación que ellos no han recibido dólares por CADIVI. Lo solicitaron a través del SICAT, pero tampoco recibieron divisas, motivo por el cual ya se presume que hay una obtención ilícita de divisas. Toda esta mercancía, ¿verdad?, fue obtenida presuntamente de una forma con divisa obtenida en forma ilícita. Esto, por supuesto, va a dificultar el cálculo a la hora de hacer la estructura de costo, así como la liquidación de gravámenes a la hora de importar. No obstante, el equipo está haciendo un excelente trabajo y estamos revisando profundamente la documentación. Entre ellos hemos conseguido facturas que están expresadas en moneda nacional. Como usted bien sabe, la factura debe ser expresada en la moneda desde donde se importa, en este caso en dólares, para que cumpla con lo que está establecido en la ley orgánica de aduana, que la mercancía debe entrar al país en precio CIF, una vez que se adquiere en precio FOB, que es lo mismo decir free on board, libre sobre el depósito. En este sentido, estamos también detectando algún sobreprecio cuya cantidad sobrepasa a veces hasta el 636%, camarada vicepresidente, y específicamente en juguete. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de esta guitarra eléctrica, cuyo precio de costo fueron 158 bolívares. Estas personas la están vendiendo en 1.337 bolívares, donde hay una ganancia excesiva de 550%. Aquí ya vemos que hay una usura genérica. El precio justo debería ser 195 bolívares, toda vez que es el 30% de ganancia sobre el 158, considerando que este precio, esta estructura de costos ya incluye gastos operativos, gastos de funcionamiento y lo que es la liquidación para la nacionalización de esta mercancía, de acuerdo a lo que está establecido en los aranceles. También tenemos esta muñequita muy, muy querida, muy solicitada por las niñas, 88 bolívares su precio de costo, la están vendiendo en 600 bolívares, un 455% de descuento, perdón, de ganancia, ¿no? Excesiva. El precio justo sería 114. Igualmente tenemos aquí esta, vicepresidente, ¿no? Precio de costo del castillo. El castillo con luces, 115 bolívares, la están vendiendo en 1.700, aquí hay 636% de una ganancia excesiva, pues raya también en lo que nosotros denominamos la usura, que está establecida en nuestra Constitución, en los artículos 113 y 114, ya muy trillado por el Cuerpo de Inspectores, que ya maneja muy bien, igualmente el pueblo ya maneja muy bien estos conceptos. Entonces aquí tenemos este castillo, el precio justo sería de 150. Tan sencillo, camarada vicepresidente, si aquí tenemos un precio, una ganancia de 636% y el
precio justo sería un 30% de ganancia para que la empresa no perdiera una vez cubierto toda la estructura de costo. Simplemente aquí habría que reducir 106% para que quedara un 30%. Esto daría, como le dije, un 150 bolívares. Igualmente tenemos aquí estos precios de 160, 1190, 540 y aquí de 125, 1860, lo que daría un 639%. Esto tiene un promedio aproximado de un 619% de ganancia extra en usura. Sin embargo, me llamó la atención, camarada vicepresidente, este caso. Este caso es un carrito, ¿verdad? Aquí está estipulado para niños de 2 a 3 años y el precio que ellos marcan, que es el precio de 20, aquí está establecido, lo pueden ver aquí la cámara, en 1.100 bolívares, 1.100 bolívares. Sin embargo, una de las camaradas que trabaja en el equipo compró el mismo carro, ¿verdad? Lo compró en otra tienda, no la voy a nombrar, por supuesto, por razones éticas, en 90 bolívares, camarada vicepresidente, 90 bolívares. Es decir, que aquí se ve un exceso, porque aún haciendo un ajuste de precio de un 100% sobre 1.700, la gente sigue ganando más de un 400%. Ahora bien, inicialmente Indepavi en las averiguaciones previas había indicado un 70%. Sin embargo, aquí queda demostrado que aún bajando el 70%, la empresa sigue ganando más de un 400%, motivo por el cual se va a profundizar la investigación y hasta que no se tenga a ciencia cierta el precio de, perdón, la estructura de costo calculada, no se va a tomar la determinación que se le va a elevar al órgano superior de defensa para la economía que usted dignamente preside. Adelante, camarada vicepresidente.